Nuestros adultos mayores son primero. Hoy venimos a celebrar el Día del Hombre, pero acompañados con todas estas algunas mujeres que los acompañaron para celebrárselos. Ellas, las abuelitas, picaron la cebolla, el tomate, les prepararon un sancocho. Ellas quisieron participar. También hicimos la celebración del cumpleaños de algunos abuelitos en el primer trimestre. El tejido social, nuestros adultos mayores, esas personas que nos han dado toda su experiencia, todo su trabajo, toda la fuerza para que este municipio sea grande, hoy los estamos reconociendo, trabajando articuladamente, revisando el tema de salud, revisando el tema de alimentación, revisando que estén en un buen espacio y bueno, diciéndoles a ellos que son importantes para nosotros. Puerto Boyacá primero, tierra de bendiciones.